de cuando lo dejaste, ¿sabes? Luis, espera un momento. ¿Qué tal va todo? ¿Quieres quedar hoy para echar un partido de fútbol? No, hoy no puedo, he quedado con mi hermana para subir unas fotos al 20 de las vacaciones. Ah, ahora que lo dices, ayer te envié una solicitud de amistad, no sé si la habrás visto. No, ayer no me conecté, pero en cuanto llegue a casa la acepto. Por cierto, he visto que tienes unas fotos muy buenas, sobre todo cuando sales haciendo el tonto el día de tu cumpleaños, qué risas. ¿Y cómo las has visto si todavía no te he aceptado como amigo? Porque tienes el perfil abierto a todo el mundo. ¿Cómo que lo tengo abierto a todo el mundo? ¿Qué quieres decir? Pues eso, que cualquiera puede ver lo que has puesto en tu perfil. Yo creí que solo mis amigos podían verlo. Así debería ser, pero primero tienes que configurarlo. Yo, por ejemplo, tengo puesto para que solo mis amigos vean lo que subo, porque hay cosas que prefiero que solo la gente que conozco lo sepa. Si quieres, cuando lleguemos a casa te envío un vídeo sobre la protección en las redes sociales. Genial, muchas gracias. Ya hablamos desde casa y me envías el vídeo. Vale, adiós. Lucía, ¿te viene bien quedar a las 7 para lo de las fotos? Es que antes no puedo, porque tengo que configurar mi 20 para que no pueda ver mis fotos todo el mundo. Perfecto, te dejo que me está hablando por el chat. En Internet, como en la vida real, nuestra privacidad es fundamental. Y al igual que en la vida real intentamos mantener un control sobre la información que la gente tiene acerca de nosotros, también deberíamos hacer lo mismo en Internet. ¿Queremos que todo el mundo sepa dónde vivimos, cuáles son nuestras inquietudes o pueda ver nuestras fotos? Una correcta configuración de nuestros perfiles en las redes sociales y de los contenidos que publicamos nos permitirá mantener controlada la información que nos afecta y está publicada en la red, limitando, en función de nuestros intereses, el acceso a la misma e impidiendo que se plantee para fines distintos a los que deseamos. La esencia de las redes sociales es compartir contenidos. Sin embargo, del mismo modo que diariamente compartimos nuestros secretos e historias solo con nuestros familiares y amigos, no debemos publicar nuestras fotos, vídeos o comentarios de manera descontrolada, ya que eso significaría que cualquier persona podría obtener información sobre nosotros y difundirla sin que podamos evitarlo, pudiendo llegar a ocasionarnos problemas en nuestros entornos habituales de ocio, formación o trabajo. Hay tres formas complementarias de controlar nuestra información privada y que solo puedan acceder a ellas las personas que nosotros deseamos. Cuidado con lo que publicas. Ten cuidado con la información que publicas. Comentarios que pueden parecer divertidos e inofensivos pueden volverse en tu contra según quien los vea. Cuidado con lo que los demás publican de ti. Tener cuidado con lo que uno publica sobre sí mismo es insuficiente si no se cuida también lo que publican los demás sobre uno mismo. De nada sirve no haber publicado algo en tu muro porque no quieres que los demás puedan verlo si luego algún conocido lo publica en el suyo. No aceptes solicitudes de amistad de desconocidos. Aunque resulte muy motivador tener muchos amigos, cuantas más personas puedan acceder a lo que publicas, más susceptible eres de perder el control sobre esa información y también de aceptar por amigo a alguien cuya actitud no sea tan amistosa como parece. Por eso, a la hora de utilizar las redes sociales, debemos tener en cuenta estos tres factores. Por ejemplo, cuando valoremos la información de nuestro perfil, hemos de considerar la cantidad de datos que queremos facilitar y si es necesario que todo el mundo conozca dónde vivimos y nuestra fecha de nacimiento. También debemos valorar muy seriamente quién queremos que acceda a dicha información y a todos los contenidos que publiquemos. Las redes sociales, conscientes de esta preocupación por parte de sus usuarios, facilitan el control de acceso a los datos. Por ejemplo, la mayoría de ellas permiten definir diferentes grupos, dando la posibilidad de diferenciar entre un grupo para los amigos, otro para la familia, compañeros de clase, y para cada grupo decidir qué información queremos mostrar. En definitiva, en las redes sociales como en la vida real, compartir con control te hará estar más seguro. Ya he visto el vídeo. Muchas gracias por pasármelo. Nunca me había parado a pensar en el peligro de tener mal configurados los niveles de privacidad en las redes sociales. Todo el mundo podría ver mis comentarios, mis fotos y mis vídeos. Y encima podrían utilizarlo toda esta información a su antojo. De eso nada, ahora mismo me pongo a configurar mi cuenta de Twenty.